Uda hementxe dugu, ate joka, eta gustu bada zuek guztiok hemen gaurko saioan izatea. Kriston eguna egiten du temateko, baino hemen gaur programatzen dugun saioak dugu pena merezi duela bene-benetan. Eskerrak eman nahi dizkiot bereziki, eskerrak eman nahi dizkiot bereziki Pedro Miguel Etxenikeri, oraingo saio honetako onartzeagatik. Lehenengo hitzak eskerrak emateko izango diran, eskerrik asko gonbidapenagatik, egia esan netzako hemen egotea posgarria ez ezik hor ere baldin bada. Eskertzen dizut beraz gonbidapenagatik. Hay cuatro razones por las cuales yo nunca hubiese dicho que no a una invitación a participar en algo que lleva el nombre de Ernest Juk, ¿no?
Yo fui, hombre, no diría amigo, pero sí amiguete de Ernest Lluch. Todos los veranos solía comer una vez con él en el Aldanondo y otra vez con Miguel Herrero y con él en sitios que requerían que en tiempos de crisis no hubiesen sido posibles. El disfruté de su conversación, fue un socialista convencido, un gran humanista. Yo le apreciaba mucho, no compartía con él algunas de sus ideas. Él las defendió con hombría, con brillantez, y fue asesinado por hacerlo. Por eso jamás he dicho que no a algo que lleve el nombre de Ernest Lluch, para empezar. La segunda razón es, aunque él ha dicho que yo propuse un formato de diálogo, no, el formato de diálogo me lo proponen a mí. Y eso es como, yo soy navarro, entonces, ¿cómo puede usted hacer que 10 navarros entren en un coche? Pues decirles a que no. Pues, a mí me dijo, ¿se atreve usted? Pues claro, me atrevo. Pasa que luego hay que meterlos en el coche. Y ahora estoy con preocupación aquí porque un diálogo de esto, para mí es mucho más fácil dar una conferencia. Estoy muy acostumbrado y doy y luego me voy corriendo para Asturias, ¿no? Pero es bonito, este es un desafío para mí. Un desafío, luego explicaré, bastante peligroso, ¿no? La tercera razón es que cuando el DIPC, cuando Nora acuerda, Nora es mi jefa de gabinete, por decirlo así, y ya las decisiones prácticamente las toma ella, entonces yo le sigo con admiración. Cuando Nora aceptó rápidamente que el formato fuese el diálogo y todo, y que el DIPC participase de una forma activa, y al decir DIPC digo la Universidad del País Vasco, que es fundamentalmente el núcleo del DIPC, la Facultad de Químicas, el Centro Mixto con el Consejo, Nanogune, todo el Donostia o el Ibaeta Valley que se está construyendo en Donostia, al decir así, digo ese tinglao, que van a aceptar participar. Y aquí veo algunos que todavía no lo sabéis, pero vais a tener que dar unas charlas aquí, Dani, Javi, Andrés y muchos otros. Y yo siempre aprendí de Koldo Michelena que nunca hay que pedir a nadie algo que uno no sea capaz de hacerlo o al menos haberlo hecho alguna vez. Y la cuarta razón es que Félix Ares, que organiza este curso, ha sido patrono del DIPC y lo ha apoyado hasta su jubilación con entusiasmo y eficiencia, y era una especie de agradecimiento a él este curso, que además ha tenido, me ha contado lo que era el curso. Nos hubiese venido a mí y a los del DPC bien venir a ellos. La parte final creo que la entendemos bien, la relatividad restringida y la física cuántica la entendemos en la medida que lo entiende los demás, pero lo primero, el lenguaje, la agricultura, la civilización, la Edad Media, todo esto desgraciadamente no somos, yo por ejemplo soy un ignorante en esto, y esta es una de las dificultades de este diálogo, claro. Porque, y también de la necesidad de tener una sociedad científicamente informada. Nosotros estamos convencidos de que una sociedad científicamente informada es más libre, más capaz de tomar decisiones que van a determinar su futuro, menos susceptible de manipulación por intereses de grupos de presión y menos susceptibles de demagogias, demagogias que se están en algunos casos extendiendo y que suponen en algunos casos un ataque a la racionalidad, ¿no? A mí, la verdad es que cada vez me preocupa más cuando oigo esta proliferación de medicinas alternativas sin ningún tipo de control y que además se contraponen a lo que despectivamente se llama como medicina tradicional, ¿no? Entonces, el siglo, la ciencia, que es una actividad muy nueva, pues si pueden 400 años o si quieren 2500, que es igual. Si hacen en tiempos cósmicos, es en los dos últimos minutos o en el último minuto de un año, si un año se igualase a la edad del universo. La ciencia surge a las 11:54 o 57 del 31 de diciembre en la tarde, ¿no? Entonces es una cosa muy nueva, ha cambiado el mundo y este es el triunfo, este siglo es el siglo del triunfo de la ciencia y la tecnología, que ha cambiado nuestra relación con la naturaleza, ha cambiado nuestra dependencia con el mundo natural. Por supuesto que ha creado problemas, pero ha hecho que nuestra vida sea más humana, porque sea menos dependiente de los avatares y de las cosas de la naturaleza. Y menos, en el pasado, hace pocos años, la vida era sórdida, cruel y corta para la mayoría. Esas son palabras de Hobbes, excepto para una privilegiada minoría, pero también ni Carlos V con toda su gloria se podía tomar una cerveza fría o un chacolí como los que nos tomamos nosotros algunos diariamente.
Claro, esto ha llevado, la medicina, esto ha llevado a que a veces se atribuya a la ciencia una cierta arrogancia. Y hay gente de otros campos que cree que los científicos son arrogantes porque los científicos creen que la ciencia es la única forma de conocimiento verdadero. Esto yo creo que no es cierto. Los científicos no creen esto y si lo creyesen estarían equivocados. Pero la ciencia está por todos los lados. Fíjense, esto, esto podría ser una plaza de San Sebastián, ¿no? Ya que estamos en nanotecnología, pero todo, en esa plaza, sin darnos cuenta, todo está lleno de tecnología. Todo está lleno. Nuestra vida está llena de tecnología. Entonces, es importante que entendamos cómo funciona. Y claro, aquí hay un problema, porque los que pueden explicar esto son los que están en la frontera del avance de la ciencia y la tecnología. Pero la gente que está en la frontera, por su propia naturaleza, no se preocupa por temas generales. Los investigadores tienen que preocuparse de adquirir cuanto antes un cuerpo de conocimiento técnico sólido que les permita estar en vanguardia para aportar algo nuevo. Porque la mayoría de los investigadores no quieren descubrir para entender, sino quieren entender para descubrir. Y eso les hace no ocuparse de temas generales e impide la comunicación con otras ramas del conocimiento y de la cultura, con otras ramas de las humanidades que son igualmente importantes para la sociedad. Eso yo lo veo en Hakyunde, lo vi en mestizajes, donde gente brillante, gente comprometida, gente culta, tiene dificultad de comunicarse, porque hasta el lenguaje es diferente. No, cuando un científico dice que tiene ignorancia sobre un tema, yo me doy cuenta que no significa lo mismo que otros. Entonces, es importante que los científicos participemos en estos debates y, por lo tanto, yo me someto al debate. En cualquier caso, es peligrosísimo, pero a la vez casi seguro, imposible el fracaso, porque la ciencia está creciendo exponencialmente. Y por esta razón de no preocuparnos por lo general, la profunda especialización que requiere poder aportar algo nuevo y la profunda dedicación de tiempo, nadie de nosotros sabe nada de casi todo. Nada. Ni de nuestra propia especialización. Yo lo compruebo diariamente con mis colaboradores, con mis antiguos estudiantes. Ya lo que ellos hacen en la Universidad International Physics Center, aquí veo a un antiguo catedrático de Cambridge, que hemos atraído a Nanogun, Emilio, Dani, que vino de Illinois, Javi, Aran, Andrés, todos me vienen a explicar lo que hacen y a preguntarme y yo tengo dificultades en entenderles. Eso es una felicidad, la profunda felicidad de ver convertido en maestros a los que antes han sido alumnos. Pero eso hace que nosotros no podamos entender prácticamente nada. O sea, que si me van a preguntar a mí, en caso concreto, no ya por las teorías de unificación, sino si tal medicina es buena para el Alzheimer o lo sé qué, casos concretos, olvídense. Yo no tendré ninguna dificultad de decir no lo sé. Yo vengo aquí a discutir en lo que pueda temas generales. Además, la ciencia avanza contestando a preguntas y creando al hacerlo nuevas preguntas. Es como si hubiese, suelo decir yo, una ley de conservación de la energía, pero la ley de conservación de la ignorancia. Cuanto más sabemos, más desconocemos. El mayor producto del avance de la ciencia y del conocimiento es el avance de la ignorancia. Y entonces hay una ley, si quieres, la ley de la entropía, que cada descubrimiento nuevo formula nuevas preguntas. La ignorancia inconsciente pasa a ser consciente y las fronteras del conocimiento, aquí tengo confundido, culpa mía, esto vuelve, oh Dios. Ya me falta una. Ah, no, aquí está. Esta es. Cuando es como una luz en el circo, cuando el foco de luz es pequeño, lo desconocido, lo negro que rodea la luz también es pequeño. Cuando se amplía la luz, se amplía también lo desconocido. Es decir, la mayor contribución del conocimiento es el avance de la ignorancia. Eso puede parecer una paradoja, pero eso no es porque el conocimiento no traiga certezas frente a lo que sé. Ahora bien, esto es fruto de un largo camino, este gran conocimiento. Es una introducción a temas que pueden discutir, que empieza cuando los griegos renuncian al mito y traen la razón, confiando en la fe de que el universo sea comprensible. Es realmente maravilloso que el universo sea comprensible, pero no hay prueba de que tenga que serlo. Es una fe, o un encantamiento, o un enamoramiento, ¿no? Pero fíjense ustedes, esta es lo que nosotros creemos. El origen del universo empieza con una gran explosión al principio, etcétera, que va evolucionando de forma a grados cada vez más,
mayores de complejidad, hasta llegar a la propia conciencia de darnos cuenta de que estamos aquí en los arrabales de una galaxia, en un planeta que está en los arrabales de una galaxia como la que hay cientos de miles de millones. La luz tardaría 8 minutos en ir al Sol, 100.000 años en cruzar nuestra galaxia y hay cientos de miles de millones. Entonces, es realmente admirable que haya surgido algo que sea consciente de lo que ha ocurrido. Realmente, si se volviese a hacer el experimento, no hay ninguna garantía que saliésemos lo que ha salido. Pero fíjense ustedes que cuando yo digo sustituir el mito y traer la razón, que es lo que hacen los griegos, si le hubiésemos pedido al hechicero de la tribu más salvaje y más alocada que diseñase un mito sobre el origen del universo, jamás se le hubiese ocurrido esto. Esto es mucho más brutal como imaginación, el pensar que empezamos de una gran explosión, que todo surge hace 13.700 millones de años, que vamos a grados complejos, que surge la química. Esto es algo que no se le ocurre a ningún hechicero. Y sin embargo es lo que nosotros hoy creemos y estamos convencidos que es la realidad física, ¿no? Y la ciencia, que empieza con los griegos, con Arquímedes como pionero, es muy difícil definir lo que es ciencia, pero se fundamenta en el empirismo. Medir, Galileo, Epur se mueve. Requiere un intercambio abierto y su devoción hacia una actitud escéptica lleva consigo un mecanismo autocorrector, como pocas profesiones llevan. Claro que hay corrupción en ciencia, pero hay mecanismos para detectarlas comparables, al menos, bueno, por supuesto, mucho más rápidamente que el caso Bankia, etcétera, ¿no? Esto es lo que... Por eso el motto de la Royal Society es nullius in verba, medir, experimento, no al argumento de utilidad. Y por eso irrita especialmente a los científicos que a veces se le ascriba a la ciencia la característica, y esto lo vimos en las jornadas de mestizaje, de construcción social. Es posible que algo, un esquema cerrado como Ptolomeo, sea construcción social, pero Newton, Galileo, etcétera, no son construcciones sociales, podemos discutir esto. La ciencia, las diversas materias científicas tienen distintos grados. Aquí les he puesto en esto para la discusión, en función de la complejidad y la asimetría, diversas ciencias. No es lo mismo la física de partículas que la biología. Lo que tiene menor complejidad y máxima simetría es la física de partículas, lo cual no quiere decir que sea la más fácil, igual es la máxima dificultad matemática. Pero luego está la física de la materia, la química, la biología, la sociología. Entonces, a veces hay gente que dice que la economía no es una ciencia en el sentido de la física, de partículas, pero también es ciencia. Y lo que aquí quiero discutir es que la ciencia se fundamenta en un reduccionismo. Nosotros estamos convencidos que el mecanismo biológico de la herencia es molecular y que no hace falta ninguna ley anímica, ni ninguna ley holística, ni religiosa, ni nada para explicar la biología. Y ese es el gran triunfo del reduccionismo. Pero a la vez no podemos pretender que por entender el electrón entendemos todo, como ha sido dicho con arrogancia suprema. Entender sobre eso, todo sobre el quark no es entender todo sobre todo, aunque lo diga Bellman, premio Nobel de Física. El reduccionismo quiere decir que cada nivel de conocimiento es prácticamente independiente, que nada de lo que ocurra al quark, ni lo que se descubra en Ginebra, va a afectar a nuestra química. La química es consistente con la física, cada nivel es consistente con el anterior, pero ni se deduce ni se reduce de él mismo. Dicho de otra forma, un poco más pedante, hay un reduccionismo fenomenológico, en el sentido que todo es consistente con lo más pequeño, pero no un reduccionismo ni ontológico, por supuesto, ni siquiera epistemológico. El hecho de que todo sea consistente con las leyes naturales no significa que se pueda empezar en esas leyes y deducir, construir el universo como un corolario. Cada campo tiene su belleza. Este campo es fascinante por la unidad, simplicidad y simetría. Y lo otro es por su complejidad y riqueza. Ningún campo es superior a otro. Cada uno tiene su belleza y su propia creatividad. Por supuesto, si aquí, tal como están los tiempos, ahí podríamos poner ya, después de ver lo que está pasando en Europa, en la cumbre de complejidad y riqueza y confusión, la política europea económica. Pero este es otro punto. Entonces, hay gente que ha llevado a pensar de que si llegamos a entender la teoría del todo,
que es la unificación de las fuerzas, ya hemos entendido todo y por lo tanto la ciencia terminaría, la ciencia como aventura intelectual estaría concluida. Todos estos son temas que yo voy lanzando para debate, por si quieren discutir. De cada uno de esos podríamos dar una conferencia o un curso. La ciencia, esto voy a poner para que no se me distraigan aquí, la ciencia es parte de la cultura, es una aventura humana, no es un conjunto congelado de dogmas. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y arte? Se preguntaba Chillida. Bueno, no lo sé, pero desde luego no está en la creatividad o en la belleza. La ciencia es creatividad por encima de todo y cualquiera que haya encontrado una pequeña ecuación, una pequeña solución como la que me enseñaba esta mañana Rybakova sobre los electrones interaccionando con las esferas, tiene y ha apreciado esa belleza. Ahora, la ciencia tiene una característica distinta del arte. La ciencia es acumulativa. Nos apoyamos en las espaldas de los anteriores. La estructura de doble hélice del ADN existiría y hubiese sido encontrada sin Watson y Crick. La Gioconda no, sin Leonardo, ni Chillida Leco sin Chillida. Esa es una diferencia y otras que podemos discutir. El largo plazo. La ciencia requiere el largo plazo. Por eso la política científica es muy importante. Y hay una correlación tremenda entre I+D y bienestar. Los países ricos son los que invierten en I+D. Esa es la solución. Esto lo he copiado a un gran científico que es el director general de Ikerbasque, una agencia estupenda que permite atraer y retener y cuidar al talento como se ha traído y no aburrir a los jóvenes todo el día con preguntas para que justifiquen lo que están haciendo en vez de darles tiempo para que hagan aquello para lo que fueron contratados, ¿no? La ciencia tiene límites, aunque algunos crean que no. Por supuesto que la ciencia no tiene límites para aquellas preguntas que la ciencia puede contestar. Como dijo un premio Nobel, Medawar, que es uno de los mejores divulgadores del mundo en un inglés exquisito. No hay límites para la ciencia en aquellas preguntas que la ciencia pueda contestar. Claro, eso es una tautología. Pero si alguien quiere discutir, yo le digo mi opinión sobre los límites. También por qué es importante la investigación básica, la innovación. La ciencia, frente a lo que afirman algunos, ni es democrática ni tiene que serlo. ¿Puede ser democrática la política científica? ¿Que tenga que serlo o no? No lo sé. Yo creo que no. Pero como no es democrático el elegir el cirujano, fíjense ustedes que van ustedes al avión y entonces se sientan y les dice el piloto, estén ustedes tranquilos porque el piloto de este avión ha sido elegido por votación entre todos los mecánicos del aeropuerto. ¿Qué harían ustedes? Lo más probable es si pueden bajarse del avión. Entonces, ¿eso significa que la política científica tiene que ser democrática? Es un tema para debate. Lo que sí es cierto es que la ciencia florece más donde hay libertad. Y hay una correlación entre la producción científica y la transparencia. Hay un índice que hay por ahí, la transparencia, esto me ha hecho Nora, y me pasó Iñaco, el antiguo rector, hay una correlación entre la transparencia, que es un índice de democracia, y el número de publicaciones. También es verdad que, y esto quiero discutirlo con ustedes, que cuál es la diferencia entre investigación básica e innovación, por qué no se puede separar y hace falta un desarrollo armónico. El punto final es que hoy las fronteras de la ciencia, la nanotecnología, y el día pasado un gran químico alemán me decía que se iba impresionado de San Sebastián, lo digo con legítimo orgullo, y como otro físico norteamericano. Y la ciencia hoy está en las fronteras de varios campos. ¿Qué es lo que hace Nanogune hoy, el DIPC o el Centro de Física de Materiales, los investigadores que están aquí, que están en la punta del conocimiento? Hacen física, hacen materiales, hacen química, hacen biología, están en las fronteras. La ciencia está en la transdisciplinaridad. Ahora bien, podemos debatir qué significa esto. Desde luego no significa que todos, que haya hombres del Renacimiento que lo sepan todo, pero sí grupos de Renacimiento en que cada uno intente entender el lenguaje del otro. En definitiva, los 20 minutos que me había, o 15 que me habían asignado en este método o esquema impuesto, que yo acepto con alegría, pero que no ha sido el que yo sugiero, porque a mí me encanta hablar y que nadie me discuta, los termino diciendo que podemos debatir sobre una actividad, la científica, que yo creo que se puede resumir con las palabras que están en la Casa de Talento. Primero, una actividad en la que
que será necesaria para resolver los grandes problemas de la humanidad. Los grandes problemas de la humanidad, como pueden ser la energía, la alimentación, la salud, el crecimiento de la intolerancia y los fundamentalismos, no se resolverán con menos ciencia, sino con más ciencia. Porque es necesaria en muchos campos ya una defensa de la racionalidad. La ciencia no solo se apoya en las espaldas de los gigantes anteriores, en frase usada por Newton, sino en el sufrimiento de muchos que han sido maltratados por defender la racionalidad. Galileo, entre otros, pero muchos otros, Leonardo, Bruno. En palabras de Holton, la ciencia no solo se apoya en las espaldas de los gigantes anteriores, sino en las tumbas de muchos. Y yo quisiera que al salir de aquí, después del debate, del diálogo, a mí no me gusta debate, no vamos a debatir, de todos ustedes y cada uno de ellos probablemente de muchos temas infinitamente más que yo. Yo les daré mi punto de vista en este diálogo, que saliesen convencidos de que la ciencia es una actividad humana, una aventura intelectual, y que es algo que es estéticamente muy hermoso, culturalmente importante y económicamente decisivo. Y ahora entramos en las preguntas. Muchas gracias. Bueno, preguntas. A tomar nota aquí. Esto voy a quitar porque ya veo que Félix, en vez de atenderme a mí, está mirando ahí. Ah, otra vez el bolígrafo. Diálogo. Es posible. Bueno, yo creo que es un tema, de hecho, si no hubiese sido por la ciencia ya hubiese explotado. La ciencia, gracias a los avances científicos, se puede alimentar hoy a una población que no sé dónde está, los 7.000 millones, un poquito más, y creciendo, yo creo que sí. Pero puede ser el agua también. Hace unos años el problema del agua fue seleccionado como el tema, la posible bomba atómica, por la revista El Economist, el abastecimiento de agua, pues en la energía. El canciller Smith escribía en un libro precioso, Una política para la paz, que un abastecimiento suficiente de energía es imprescindible para la paz mundial. Y obviamente los países que tienen el poder hoy tecnológico y tecnológico-militar no están dispuestos ni a quedarse sin energía, sin alimentos, ni sin agua. Por eso digo que la solución a los problemas de la humanidad no se solucionarán con menos ciencia, sino con más educación y más ciencia. Y en caso concreto de algunos de estos que hemos citado, la clave, una parte de la clave es la educación de la mujer. La educación de la mujer que garantiza unos equilibrios diferentes. Luisa, que una chenique me pregunte está muy bien. Del científico que está al margen o que se puede mantener al margen o que está exento del debate democrático y del debate moral. Bueno, puede ser. Eso yo no soy quien para decirlo. Puede ser, sí que hay algunos científicos. La mayor parte de los grandes científicos que yo conozco participan directamente en el debate científico y en el debate moral, incluso intentando solucionar algunos de los problemas que ha creado la ciencia. Por ejemplo, cuando Niels Bohr va a hablar con Churchill para la limitación de las armas atómicas y sale decepcionado porque Churchill le dice lo contrario, usted no se preocupe de política, eso es mío. Los científicos tienen que estar on top, not on top, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchos científicos que pueden estar al margen, pero otros no. La mayor parte de los científicos que yo conozco tienen una preocupación social, eso es verdad. También es verdad que hay científicos que no se preocupan de otras disciplinas, pero ocurre con otras disciplinas. Por ejemplo, yo no conozco a ningún científico que esté orgulloso de no saber literatura o de no saber
que no saben, conozco a muchos, yo mismo, pero de estar orgullosos no. Pero sí conozco a intelectuales, algunos orgánicos, que incluso presumen de no saber matemáticas, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es bueno, a mí me parece que es muy bueno que en la vida pública, en la vida social, participe gente de diversas disciplinas. En concreto en política, he dicho algunas veces que es peligrosísimo que los parlamentos estén dominados por economistas y abogados, porque los abogados tienden a regular. Entonces, el caso de la universidad, esa política ha llevado a que tenemos una universidad infrafinanciada y sobreregulada. Y es bueno que haya un equilibrio de diversas disciplinas. Y es bueno que el secretario general de la OTAN, bueno, sea un físico, un gran secretario de Estado que tuvo España, Juan Rojo, sea un físico, Rubalcaba es un buen químico, mejor su mujer, porque no se ha dedicado del todo a la química Rubalcaba, aunque es un experto en reacciones de todo tipo. Pero quiero decir que es bueno, pero también es bueno que haya, a mí me gusta que la política haya gente de todas las disciplinas, literatos también, gente, y que la gente, yo no creo, cada vez veo más dificultad, y lo he visto en Jaquión de lo bien mestizajes, en intentar transmitir a otros los problemas de una disciplina, pero yo creo que aún así hay que hacer el esfuerzo, sobre todo para intentar entender el lenguaje del otro, que es lo que nos falta. Y si los científicos se retraen de la participación en la discusión democrática, en los valores, etc., se equivocan de todas, todas, y hacen un flaco favor a la sociedad. Porque el laboratorio debe ser para los científicos el lugar de trabajo y no el refugio para aislarse de los problemas de la sociedad. Es más, a pesar de lo que estamos viendo, yo creo que los científicos deben participar de forma decisiva en la actividad democrática, pero porque gran parte de los medios técnicos para solucionarlo van a venir de la ciencia. Pero la decisión corresponde a los políticos. La ciencia nunca podrá sustituir a los políticos. Ni podrá, ni deberá. Michelena lo decía muy claro, incluso en temas lingüísticos. Ni es nice tecnócrate en aldecua. Servai baldin ba nausue, echai amorra tua nausue. No estoy a favor de los tecnócratas. Las decisiones las tienen que tomar los políticos. Pero los científicos tienen que participar como ciudadanos igual que los demás, pero como técnicos en facilitar las posibilidades y las alternativas para que la sociedad democráticamente decida. Bueno, gracias por la presentación, creo que ha sido muy interesante y que, como decía antes, casi cada transparencia da para un curso o una charla en sí misma, ¿no? Los del DPC se la darán, luego los elegimos uno por... Vale. La pregunta es, ¿cuál crees que es el estado de la ciencia en Euskadi y cuáles son los esfuerzos y los retos que tenemos los que nos dedicamos a esta profesión? ¿Por qué se hacen programas y programas de investigación y no se consigue llegar a los límites de publicación o nuestros índices de publicación son menores que en otros países? ¿Y cuál es el futuro que nos espera, teniendo en cuenta que dependemos mucho de la financiación pública y que está como está? Esto sí que es para un curso, pero vamos a ver. En Euskadi, para mí, en mi concepción política, Euskadi es más que la comunidad autónoma vasca, pero no he venido a discutir de esto. Me referiré, por lo tanto, a la comunidad autónoma vasca, que es lo que conozco. La comunidad autónoma vasca, en el año 80, donde yo tuve el honor de ser miembro del gobierno, del primer gobierno del Partido Nacionalista Vasco, con el Lehendakari Garaikoetxea, la inversión pública en I+D era menos del 0,1%. Ahora está en el 2%. Pero claro, en ciencia básica hemos ido avanzando. Todavía no es para echar cohetes, porque todavía en índice de publicaciones, etcétera, no estamos mejor que en España. No estamos. Ahora bien, en algunos de los temas que estamos haciendo, y yo creo que Donostia aquí es un ejemplo, se han creado focos que son de nivel mundial. Lo que importa es que en los temas que nosotros trabajemos seamos del nivel mundial, y lo somos. Y por lo tanto, es muy importante que se tenga en cuenta el esfuerzo. Por eso decía antes que estoy hasta aburrido, iba a decir hasta el gorro, de que a los jóvenes investigadores siempre se les esté pidiendo que justifiquen lo que hacen, en vez de mirar su producción y que hagan proyectos como si fuesen el Espíritu Santo. Metodología es una locura. Las consultoras han invadido los procedimientos. Entonces, las consultoras no deben sustituir nunca ni el pensamiento ni la decisión, sino estar al servicio de lo que queremos y no forzarnos. Con esto, sin embargo, en mi opinión, la mejor política científica es crear oportunidades en abundancia
a los más creativos de nuestras jóvenes, de nuestros jóvenes. Esto en parte se está haciendo. Se está haciendo, pero con mucha limitación. Se está haciendo el programa Ikerbus, por ejemplo, el programa La Cucha está apoyando al Donostia International Physics Center, que se dedica fundamentalmente a atraer talento. Ahora bien, hay que hacerlo mucho más. Entonces, ¿cómo veo el futuro? Yo veo que si no es, que una el futuro, las sociedades que serán protagonistas de su futuro son aquellas que tengan un alto componente de ciencia y tecnología. Y si la sociedad en general, los empresarios y los políticos en particular no son conscientes de este hecho, estaremos fuera de este desafío. Y además, en momentos de crisis, podría entenderse, es difícil, porque esta no es bueno hacer demagogias, que se empleen cantidades ingentes de dinero en sacar del lío a los que nos han metido, y estoy mirando hacia el sur, porque los de aquí han funcionado bien, pero no sería comprensible que no se invirtiesen cantidades equivalentes en garantizar el largo plazo. El largo plazo es la educación, la ciencia y la tecnología. No para salir de la crisis, porque mentiríamos si dijésemos que esto nos iba a sacar de la crisis, pero sí para estar en condiciones competitivas en cuando salgamos de la crisis, que saldremos, porque, como decía algún político, siempre que llueve escampa, aunque ya parece que llevamos mucho tiempo lloviendo. Buenas tardes. Señor Echenique, una pregunta muy simple. ¿Qué es ciencia y qué no es ciencia en el ámbito del conocimiento humano? La pregunta me surgió a mí hace muchos años cuando oí el anuncio de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra que se publicitaba como Facultad de Ciencias Teológicas. ¿La teología es ciencia? Si me permite el reduccionismo. ¿La historia es ciencia? ¿Qué es ciencia? ¿Qué no es? ¿Podría darnos un criterio, habida cuenta que estamos hace muchos años, un físico eminente, Robert Park, fue encargado por la Sociedad Americana de Física que encontrase, junto con un grupo de brillantísimos investigadores de varios campos, una definición de ciencia. Después de 18 meses de trabajo, llevó su propuesta al Pleno, que fue rechazada por el Pleno. La ciencia, al ser una actividad creativa, tiene componentes irracionales que es muy difícil codificar en una definición que garantice. Lo que hay es grados de cientificismo. En la definición que yo he hecho, la ciencia se fundamenta en el empirismo. La ciencia se fundamenta en un intercambio abierto de opiniones. Fomenta una actitud escéptica, que es casi devoción hacia el escepticismo, que implica un mecanismo autocorrector. En ese sentido, la historia sería más ciencia que la teología. Diferente. ¿La teología es ciencia? Pues no lo sé, desde luego no en el mismo sentido que la química. Pero yo le digo, el tratamiento del cáncer de mama por la medicina tradicional es científico. Y el tratamiento por homeopatía no sería científico. Porque la ciencia lleva el progreso. Hoy, el progreso que significa que aprendemos en las espaldas de los gigantes anteriores. Significa que hoy un estudiante de física mediocre conoce más sobre la naturaleza que Newton, aunque por supuesto está a años luz de su talento. El fundador, uno de los fundadores de la medicina moderna, Lister, o no sé qué, hoy no pasaría los exámenes de primero. Hahnemann sacaría matrícula de honor en los exámenes de homeopatía, porque te apoyas en los anteriores, va cambiando. Esos son test. Es muy difícil definir qué es ciencia, qué es una actitud científica, pero uno la reconoce. Es muy difícil definir qué es la vastez, ¿no? Un tío es vasto, pero lo reconoces en cuanto lo ves. Entonces, aunque yo no lo codificase en una definición, sí que reconozco. Hay límites y no hay que despreciar. Hoy la economía, por ejemplo, es una ciencia, pero una ciencia que explica cosas más a posteriori, que no tiene capacidad predictiva. De hecho, gran parte de esta crisis es haber aplicado modelos matemáticos brillantísimos y complicadísimos a realidades y modelos sin sustrato real, que ha hecho que nadie entienda las subprimes y nada, y se han metido en un lío todos los banqueros sin entender nada y nos han metido a todos. No es la única causa de la crisis, ¿eh? Pero esta es una. Entonces, en ese sentido, el grado de cientificismo, si por cientificismo se llama precisión y apoyarse en los anteriores, es distinto según las ciencias. Pero las ciencias deben respetarse. No es menos científica la biología, a pesar que el grado de descripción que podemos aplicar al comportamiento biológico no sea igual
la precisión que podemos describir, con qué podemos describir la órbita del electrón en el átomo de hidrógeno. Pero los dos son ciencia. Ahora, hay cosas que no son ciencia. La homeopatía es uno de ellos. Las témporas es otro de ellos. Las témporas. Y muchas más. Y uno las reconoce. Y es bueno que los científicos expliquen sin arrogancias qué hacen, por qué hacen lo que hacen y para qué sirve lo que hacen. Para defender la racionalidad por la que muchos han luchado. No es ciencia el diseño inteligente. Y sí es ciencia la evolución. Porque si la evolución cayese, caería casi toda la física, la química, la paleontología. Y eso son cosas que están enmarañadas en una red de conexiones que hace que se pueda decir que la evolución no es una construcción social. Porque caerían cantidad de conocimientos que han sido testeadas una y otra vez. El diseño inteligente no es ciencia. Entonces, ahora, no me pida que defina ciencia, porque cuando participé en un debate sobre ciencia y misticismo, un diálogo también, porque yo no tengo. La ciencia no es la única forma de conocimiento verdadero. Y todas las definiciones que leí sobre ciencia, en los diccionarios por supuesto y en otros, no me llenaron. Las cosas complejas, de verdad, importantes, no resisten y no son susceptibles de definiciones muy fuertes. Niels Bohr decía que hablar de física cuántica requiere hasta poesía. Pues esto es un tema que yo no tengo la solución, pero a mí me preocupa. Estoy de acuerdo, además, porque los niños tienden a la creatividad y a veces la creatividad queda apagada por el tema educativo. Yo no sé la solución, pero llevo muchos años y en una charla que di en que pedí a los colegios que por lo menos no reduzcan la creatividad innata. Fomentarla no sé cómo se hace. No creo que se pueda enseñar a alguien a ser creativo, pero por lo menos no destrozar la creatividad innata. Ahora bien, dicho esto, en la universidad a veces tampoco se enseña a ser creativo o se aprende a ser creativo, pero la creatividad en ciencia es una conjunción de dejar volar la imaginación, pero también de un entrenamiento férreo en los fundamentos, sin el cual genialidades aparentes no son más que triviales repeticiones cuando no estúpidas ignorancia. Y en ese equilibrio es donde hay que llegar. Por eso creo, y he dicho antes, que la mejor política científica es crear oportunidades en abundancia a los jóvenes creativos para que desarrollen su imaginación, pero a la vez queremos enseñarles bien, enseñarles los fundamentos, porque ¿qué más da saber 5 que 10 cuando hay que saber 10 billones? Y por eso yo creo que en nuestras universidades hay excesivos contenidos. Pero claro, luego veo que este no sabe esto, yo mismo me contradigo, ¿no? Excesivos contenidos en el sentido que nuestra educación, en gran parte por esa normativización que imponen siempre las regulaciones, en general el burócrata cree que él puede diseñar mejor la forma de hacer las cosas que los que las hacen. ¿Qué ha pasado en el DIPC Mayor Zaragoza? Nos contaba, y luego en la comida me contaba, que cuando fueron los de la UNESCO a África, les pegaron el gran speech a cómo tenía que ser la educación, todos los expertos de la UNESCO, que había una maestra belga o no sé qué, que les miraba con ironía y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Que le ha parecido sencillo? ¿Le ha gustado? No, ustedes no tienen ni idea, pero ¿cómo se atreven a venir a nosotros a decirnos lo que tenemos que hacer? Tienen que venir a preguntarnos y a aprender. No tenía parte de razón. Ahora, no hay que llevar esto al extremo también, es un equilibrio, ¿no? Porque de lo sublime a lo ridículo, una línea. Sí, se me escucha. Quería, a colación de lo que le ha preguntado el otro señor acerca de qué es ciencia, entiendo o he escuchado en todo momento que usted relaciona ciencia con empirismo. Mi pregunta es la siguiente, ¿hay posibilidad de construir ciencia, de hacer ciencia fuera de los fundamentos del empirismo? Sí, pero hasta que no se ha comprobado experimentalmente no es ciencia. Sí, por ejemplo, Einstein no trabaja siempre fundamentado en los resultados experimentales, sino una construcción lógica que luego se comprueba. Uno puede tener una gran belleza en la teoría, y Einstein la tenía, pero hasta que
el perihelio del mercurio o la desviación de la luz no se comprueba, la teoría de la relatividad generalizada no tiene el sello de predicción científica de ciencia. Puede ser una gran conquista del intelecto, como algunos esquemas matemáticos, por ejemplo, las geometrías no euclidianas de Riemann y Lobachevsky, que luego fueron usadas por Einstein, pero no son ciencia, son construcciones del espíritu humano. Sí que le llamamos ciencia, pero ciencia no experimental, pero son construcciones del espíritu humano. Ahora, para mí la ciencia es experimental, necesita el test, y por eso el test del experimento, por eso esos modelos matemáticos maravillosos no son científicos. El modelo es maravilloso, el desarrollo matemático es maravilloso, pero el modelo, la base sobre la que sustenta el modelo, no tiene conexión con la realidad, dicho de otra forma. Usted puede hacer, o si eres el que conozco, tú eres el pianista. Corrías conmigo por delante, me acuerdo. Entonces, uno puede hacer la teoría más maravillosa y bellísima sobre gravitación. Pero si la predicción de esa teoría es que al saltar de una ventana del octavo piso vas para arriba, al segundo que salte la gente no le llamará científico. Hola. Oye, los descubrimientos que hizo Darwin influyeron de alguna manera en la teoría del Big Bang. No, no sé, que yo sepa, no. Que yo sepa, no. El Big Bang surge de las singularidades, creo, de la relatividad, no creo. Otra cosa es que la evolución, la teoría que el Big Bang, la teoría, la cosmología que se origina el Big Bang, que va yendo hacia grados más crecientes de complejidad. Primero se crean las partículas elementales, después los núcleos, después los átomos, después las moléculas que se replican, después gente que puede pensar, toda esa evolución que ha tardado muchísimos millones de años, eso sea consistente con Darwin. Eso es lo que yo me refería con que la evolución tiene una implicación en cantidad. Hoy todo el entramado, esa red de conexiones de los diversos campos es absolutamente consistente en lo fundamental, por lo que yo sé, que tampoco sé de esto mucho, con la teoría de Darwin, pero no creo que tenga que ver con el Big Bang. Excepto que explica la aparición de los que pensaron que había un Big Bang, claro. Le oigo. Grite para que le oigan los otros, que seguro que su pregunta es muy interesante. Yo estoy encantada de lo que estoy aprendiendo esta tarde aquí, porque soy una persona de letras y creo que es la primera vez en mi vida, casi después de 50 años, que me atrevo a dar un pequeño paso hacia las ciencias, por lo menos aprovechando el regalo que nos estás haciendo. Gracias. La pregunta es brillante, la respuesta puede ser estúpida, espero que no lo sea. Pero no es que los de letras no sepan nada de ciencias, es que los científicos no sabemos nada de las otras ramas de la ciencia. Hoy la ciencia no es, en metáfora, no sé si es de Kant, la península separada del continente de la cultura. Hoy la ciencia es un archipiélago de islas tan diferentes entre sí, tan desconectadas, como de otras ramas de las humanidades, de otras ramas de las humanidades. Es muy importante que las humanidades son de ciencias, de arte y de letras. Entonces, yo creo que depende a qué llamemos ley. Ley en la naturaleza, para los físicos solo hay cuatro. La teoría de evolución es consistente con las leyes de la naturaleza. La teoría de relatividad es consistente con las leyes de la naturaleza. La teoría cuántica es consistente, pero no son leyes. Entonces, ¿por qué? La estructura doble hélice del ADN no necesita ninguna ley nueva para su comprensión. Las leyes de la naturaleza son la ley de Coulomb, la más importante. Para la vida es la más importante, lo demás son parámetros. La ley de gravitación,
la desintegración radioactiva, o si quiere la interacción débil, y la ley fuerte que sostiene los núcleos. Gravitación afecta a todos, es 100 billones de billones de billones de veces más débil que la fuerte. La gravitación, que es las cargas se atraen o se repelen por la ley inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, etc. Es la ley que explica toda la estructura atómica de la materia, los átomos, las moléculas y la vida misma. Pero esa ley tiene que ser complementada con teorías para el caso de la física atómica, con la teoría cuántica, en algunos casos también con la relatividad restringida, y para la evolución con otras teorías. Pero esa es la diferencia que nosotros hacemos entre ley y evolución. Ley para un físico solo hay cuatro. A veces decían que habían encontrado la quinta ley, pero no parecía, en ese sentido. Pero no tenga usted miedo de no entender la ciencia. Hoy lo importante es querer entender otras formas de entender. Y eso es lo que hace usted, yo le agradezco. Bueno, no sé, probablemente se me oiga sin micrófono. Bueno, muchas gracias por la exposición, ha sido francamente interesante. Yo tengo una pregunta que es pura curiosidad. Has comentado antes, una tarde tú, pero sí. Sí, por favor, me encanta, y conforme pasan los años, más. Algo así me pasa a mí también, no sé por qué. Pero bueno, por la misma razón. Cualificaciones las que debieran de tener los políticos para tomar las decisiones tan importantes que toman para todos nosotros y que además, como demuestra la historia, las toman bastante fatalmente. Sí, no. Vamos a ver. Este es un tema muy importante, es el propio debate democrático. Hay gente que cree que, bueno, ya la aristocracia de Platón, hay gente que cree que las decisiones las tienen que tomar los expertos, los tecnócratas, los que saben de los temas. Pero claro, fíjese que voy a empezar de atrás, porque esta es una pregunta, todas las preguntas han sido importantes y a mí me ilustran, me hacen pensar y me hacen seguramente leer más y darle vueltas luego. Pero fíjese que la ley de conservación y de aumento de la ignorancia hace que hoy no podamos contestar de forma precisa, con certezas absolutas, sobre muchas de las incertidumbres que tenemos y que van a configurar nuestro futuro. Por lo tanto, los científicos, los expertos, por científicos los expertos, porque tienen que asesorar sobre las opciones, pero las opciones las tiene que tomar la sociedad. En la frase de Michelena, las decisiones no las tienen que tomar sobre política lingüística los lingüistas, sino la sociedad. Ahora, las opciones que tomen tienen que estar fundadas en una competencia técnica. Y por eso a mí me gusta decir, Carlos me ha oído muchas veces, que la política tiene que estar fundada, que la competencia técnica no garantiza un proyecto político. Pero sin competencia técnica no hay proyecto político que sobreviva. Y entonces este es el equilibrio. Los científicos, como ciudadanos, por supuesto que he dicho antes en contestación a Luisa, deben participar como otros profesionales. Y es bueno que haya una heterogeneidad en la vida política, para ver formas diferentes de ver las cosas y de entender el bien común. Los filósofos deben estar, los teólogos no sé, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero no para imponer sus puntos de vista, sino para ofrecer alternativas. Entonces, no podemos aceptar, cada vez que ha habido, es más, en este siglo XX, ha habido dos intentos de traducir en acción política una pretendida racionalidad científica, que es el nazismo y el comunismo, y han producido sufrimiento y dolor a millones de personas. Entonces, esto es mi punto de vista. Los científicos, claro que tienen que estar en política. Además, yo recomendaría, yo he estado en política y me siento muy orgulloso, yo fui muy honrado de haber aceptado, después de decirle tres veces que no a Garaikoetxea,
porque cuando me llamó Goicoechea yo creí que los políticos estaban muy por encima de nosotros en el análisis de los problemas. Me parecía que eso sobrepasaba mis posibilidades, discutir con Fraga, etcétera, en aquella época. Luego, después de 4 años en política, casi, si me permite la broma, casi salí con la presión opuesta. Pero bueno, entonces, yo estoy muy contento y a mí me gustaría que la política fuese una profesión atraíble, que atrajese a los científicos, pero también que fuese de ida y vuelta, ¿eh? Porque la gente es más libre si no tiene que quedarse. Bueno, hace poco leí un artículo de un astrofísico que hablaba sobre, vamos, que decía que en la comunidad científica estaban de acuerdo en que el universo era finito, que había empezado hace no sé qué millones de años. Entonces, ¿sería posible dar algunas razones en las que se basan para llegar a esta conclusión? ¿O sería posible que lo entendiera yo? A mí también me encantaría entenderlo. Yo creo que ahí hay discusiones sobre la materia oscura. Es curiosa la cantidad de materia que hay en el universo, si hay materia o energía oscura, etcétera. Pero yo creo que para entender eso, probablemente, no lo sé, igual hay algunos de los que están aquí, seguramente sepa más. Habría que saber un poco al menos de relatividad generalizada y esta no es una cosa que podría. Pero sí sería posible si alguien que lo entendiese bien, que no soy yo, se lo explicase. Porque el que lo tiene aquí, lo tiene aquí. Pero yo no lo tengo aquí, no lo puedo explicar. Yo quería preguntar, has mencionado al final que el futuro podría estar en la educación de las mujeres. ¿Querrías explicar un poco más eso? No, yo me he referido que los grandes problemas de la humanidad no van a tener solución con menos ciencia, sino con más educación y más ciencia. Y algunos de los problemas que han mencionado a preguntas de los oyentes tienen relación con el hecho que vamos a una población con crecientes demandas de energía, crecientes demandas de utilización casi racional de los recursos humanos. Yo creo que el futuro desarrollo no puede venir de una explotación ilimitada de la naturaleza por parte de los humanos. Tiene que venir de un creciente avance en el conocimiento de la materia para aprender a hacer más usando menos. Y además, que este conocimiento sea generalizable al conjunto de la sociedad. Y muy específicamente en los países no desarrollados, relacionados con las actitudes, que parece que hay estudios en que sí, que obviamente estadísticamente, de que algunas decisiones relacionadas con pues con determinadas hormonas y con agresividad, pues igual las toman mejor las mujeres. Y sobre todo el control de la natalidad va a ser decisivo. Yo creo que la educación de la mujer en países no desarrollados es uno de los elementos esenciales para lograr niveles humanos o niveles equiparables o acercarnos a los nuestros en bienestar, en salud y en desarrollo. Yo tengo una. Por comparación, los científicos jóvenes actuales con tu época, ¿tienen más facilidad para hacer proyectos de vida propios y tener una carrera o menos que en tu época? ¿Y qué opinas de cara al futuro? Porque eso es importante, ¿no? Pues sí, importantísimo. Porque tanto para la investigación como para la innovación, los jóvenes, y no quiero hacer una tendencia a halagar a los jóvenes y luego no darles trabajo, claro. Yo no quiero halagarles, pero siempre suelo decir que los que van a traer ideas nuevas van a ser los jóvenes. Suelo decir que los jóvenes son a la innovación como los mosquitos a la malaria, la diseminan. Entonces, en este sentido, ¿tienen mejores oportunidades o no? Esto requiere una respuesta más larga y es una pregunta muy importante que yo me la hago a mí mismo, ¿no? Porque hay una tendencia a pensar, los jóvenes que ahora están en la vanguardia de la investigación, los míos, están aquí. Bueno, míos en sentido metafórico, no posesivo, naturalmente, tienden a veces a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Sabes? Nosotros, yo que he sido educado en la disciplina de la memoria, que por cierto,
una disciplina importantísima. Desconfíen de alguien que les dice que la memoria no es importante. Porque creatividad es relacionar cosas. Y la memoria te permite tener disponibles más cosas para relacionar. Otra cosa es aprender sin entender. Eso es distinto. Entender es más importante que saber. Porque si no sería como el foie gras, los patos que se engorda el proceso. Pero ese es otro debate que si alguien me pregunta lo explico. Cualquier tiempo pasa al fuego. Yo he sido educado en la memoria y todavía recuerdo, les cuento a mis hijas que se aburren extraordinariamente. Yo me casé muy, muy mayor, entonces tengo unas hijas maravillosas, que es junto con mi señora que está ahí escuchando nerviosa, lo mejor de mi vida y mi familia, pues entonces me dicen que les doy la chapa y cuando voy a Isabel les canto poemas, esta es una, no recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se fue el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues esto no es cierto, y este es un pecado que cometen nuestros hijos. Joder, vaya suerte, yo mismo lo cometía, vaya suerte. El efecto fotoeléctrico, que yo lo entiendo de maravilla, le dieron el premio Nobel a Einstein por esto, y fue para él el descubrimiento más revolucionario, porque ahora, porque llega un fotón, le da la energía al electrón, y tiene más energía que una cierta barrera sale, y yo mido la energía del que sale. Esto, pues, el premio Nobel, vaya tiempos. El propio Einstein comete el error. El propio Einstein, en el prólogo a la óptica de Newton, dice, refiriéndose a Newton, happy childhood of science, porque él lo tenía mucho más difícil. Pero claro, eso es así, porque la ciencia es progreso. Nos apoyamos en los anteriores y vamos mejorando. Y hoy cualquiera entiende eso, pero, sin embargo, no lo hubiese sido capaz de hacer en su tiempo. Ahora bien, los de ahora tienen unos instrumentos conceptuales y materiales, por ejemplo, los físicos teóricos. Aquí hay algunos de los mejores del mundo en cálculos de materiales y en predecir cosas con cálculo y que han desarrollado un método que es usado en todo el mundo, que ellos, como son patriotas españoles y bien lo hacen, le llamaron siesta. Eso se utiliza por todo el mundo. Pues estos instrumentos conceptuales y materiales no los teníamos nosotros. Entonces pueden hacer cosas mejores y las hacen. ¿Son más listos o no? No lo sé. Tienen más dificultad, pero a la vez más instrumentos. Por lo tanto, yo les digo a los jóvenes que estén tranquilos, que si trabajan bien harán cosas importantes. Ahora bien, la competencia al avanzar la frontera de lo desconocido también requiere más ataque, es la luz hacia esa oscuridad que se va ampliando. Y por lo tanto, al haber muchos más científicos, hay más competencia, a la vez que más medios. Es un equilibrio dinámico. Por eso, a los jóvenes hay que garantizarles la continuidad. La continuidad de las políticas es lo esencial en una política científica, fuera de las angustias. Y hoy los métodos de evaluación, en mi opinión, no favorecen ese sosiego, porque les obliga a producir resultados inmediatos. Pero claro, si no se les obligase a algún resultado, algunos se dormirían sin producir nada. Una vez más, entre lo sublime y lo ridículo, una línea. Yo creo, yo cuando les veo luchar ahora me quedo admirado y prefiero que a mí no me haya tocado un tiempo tan duro y a veces tan fascinante, ¿no? Yo tuve mucha suerte, yo he estudiado en la mejor universidad del mundo, con mucho, que es la Universidad de Cambridge. Esto es un dato objetivo, científico, obviamente, claro, como las ciencias teológicas, pero la mayoría no tiene esa oportunidad. Nosotros, al acabar yo mis estudios, creo que lo tenía más fácil que los de ahora, porque éramos mucho menos. Pero los de ahora lo tienen mejor en el País Vasco que los que se licenciaban en el año 80. En general, yo creo que ahora hay más oportunidades para los que desarrollen bien su trabajo, pero yo insisto en reducir la burocracia para que se dediquen a lo que tienen que dedicarse en vez de justificar todo el tiempo lo que están haciendo. Pero yo quería bajar más abajo, así más. Más todavía. ¿No se les somete a los científicos al mismo reto que a las mujeres en general? ¿O tu vida personal, o tu carrera, o no, o eso no es cierto? Yo creo que no. ¿O tienes familia o desarrollas? No. Y si algún, vamos a ver, un gran grupo de investigación es un grupo donde gente normal hace un gran trabajo. Y la gente que está continuamente en tensión, a disgusto e infeliz, no creo que haga un gran trabajo creativo. Por lo tanto, yo no creo que en general esto ocurra. Si se hace, se hace mal. Sé que en grupos americanos esto pasa. Yo creo que es un error. Y además que puede apartar de la investigación a gente que le gusta más el sosiego, etcétera.
En los grupos en que yo tenga algo que decir, esto no ocurrirá. Y a las mujeres tampoco. En nuestro grupo hay libertad total de horarios, etc. Desde el primer momento que llega un estudiante, tiene la llave de todos los centros. No hay puertas, no hay horarios, no hay imposiciones, no hay exigencia y tampoco hay planes estratégicos. Saliendo por aquí, ¿cómo ves tú, con la cantidad de recursos económicos que hace falta hoy en día para cualquier tipo de investigación, estudio, la independencia de los científicos, de los poderes políticos y sobre todo económicos? ¿Y cómo los resultados de sus investigaciones pues, puedan llegar a la sociedad, a difundirse o no estar teledirigidos por intereses económicos? La cantidad, a veces es muy importante matizar el concepto de cantidad, porque parece que la ciencia necesita fondos y necesita cantidad de fondos. Pero desde luego la dotación, por ejemplo, que yo no dudo que había que hacerlo, de 23.000 millones a Bankia es muy superior al presupuesto de investigación de 4 o 5 años de España. O sea que hay que relativizar esos conceptos. Un B no sé cuánto de estos aviones invisibles de los ejércitos norteamericanos, creo que valía, no sé dónde leí, hace años $2.000 millones. Entonces, cantidad sí, pero tampoco tanto, ¿no? La ciencia es cara, como la educación, pero esa frase que dicen, pruebe usted a no tenerla, ¿no? En primer lugar. La independencia es un tema más difícil, claro, porque hay diferentes tipos de investigación. Obviamente, alguien que está investigando de una forma muy, muy directa para una compañía farmacéutica, y también es lógico, no puede tener la misma independencia que alguien que investigue con fondos públicos, cuyos resultados deben estar abiertos. Y además, porque la ciencia es progreso, es un conocimiento que pertenece a todos. ¿Qué quiero decir esto? Que lo que no se puede es patentar el genoma. Porque ¿a quién corresponde la patente del genoma? A Young, el que descubrió la difracción de la luz, a Maxwell, que se dio cuenta que la luz no es más que un caso especial del espectro electromagnético, a von Laue, que se dio cuenta que cuando la luz entra en las rendijas de una ventana es lo mismo que cuando los rayos X entran en los planos atómicos, a Crick, que hizo la teoría de difracción de la doble hélice matemática, un ejemplo, esa es una bellísima teoría, pero que encuentra su esplendor con la figura de difracción de Rosalind Franklin de Acu de San Andrés, que lleva la doble hélice, y de ahí viene al genoma, 200 años de conocimiento. ¿Eso, ahora, alguien que descubre el genoma, le pertenece a él el genoma de algo? No, eso tiene que estar abierto, como bien declararon Clinton y Blair. Ahora bien, las compañías farmacéuticas, es lógico, ahí hay un equilibrio dinámico. La investigación militar muchas veces es secreta. Pero en general, mi criterio sería que los resultados de la investigación básica pertenecen a todos, deben estar abiertos y son de todos. Lo que es bueno nos pertenece a todos. Ahora, ahí esto es más fácil hacerlo que decirlo y en casos concretos es una pregunta muy importante y hay que ver los comités y la ética y quién rompe y el secreto y tal. Y como he dicho antes, la ciencia es una aventura humana que no es San Francisco de Asís y los investigadores como los demás tienen sus ambiciones, sus miedos, sus corruptelas, etc. Pero la independencia debe, por eso... Es que incluso el intentar fijar objetivos a la ciencia en lo básico puede ser poco rentable. A mí me decía el director del Centro de Computación de Cambridge que cuando habló con Bill Gates no le dijo nada sobre lo que tenía que hacer, que los únicos que le pedían que dijese por dónde iba su investigación y querían dirigirlos eran los fondos públicos. Qué contradicción. Quiero decir con esto que a veces más importante y sobre todo más rentables que fijar objetivos a la ciencia es crear una atmósfera, un sistema educativo, un caldo de cultivo, un ambiente donde las personas se relacionen en libertad y donde la competencia sea compatible con el compañerismo y la ayuda mutua, es más rentable que fijar objetivos e imponer decisiones. Es decir, que los que quieren a veces limitar la independencia de los científicos se autodañan en algunos casos, en mi opinión. Y volver sobre algo que has dicho antes, con lo que estoy de acuerdo, en fin, que también son datos objetivos ya.
Eso es la tecnología, luego como tal. Que uno de los signos de la, o indicadores de la calidad democrática es la situación de las mujeres, y que también uno de los indicadores de desarrollo es la educación de las mujeres. Y sin embargo, en nuestros países, y en concreto en el nuestro también, siguen perviviendo en el ámbito educativo, sobre todo en los ámbitos educativos primario y secundario, es decir, un cierto prejuicio de género en relación con las ciencias, como si fuera una actividad masculina frente a las humanidades. A las otras humanidades que serían femeninas. Digamos, habiéndose efectivamente avanzado mucho en ese terreno, sigue siendo un problema, tanto que en algunos países están incluso ensayando educación separada en el ámbito de las ciencias, etcétera. ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo que eso está mal. Y además que no tienen ninguna racionalidad, porque nosotros tenemos un programa en el, primero una anécdota y luego generalizo, en el Donostia International Physics Center, que está aquí, que apoya la CUCHA y la Diputación de Guipúzcoa, que es el Fellows Guipúzcoa, que es una persona muy, muy de gran talento, se selecciona cada año, que como condición es que haya hecho un doctorado con nosotros habitualmente y al menos 4 años en los mejores sitios del mundo. Aquí hay un Fellow Guipúzcoa que estudió en Göteborg, en la audiencia, digo, en Göteborg, y luego en Washington, el director del Centro de Física de Materiales estudió en Burdeos y luego en Berkeley. De las 5 personas que ahora tienen, hasta dentro de una semana o así, porque 3 han sacado ya los puestos permanentes, que tienen esos puestos, 4 son mujeres. 4 son mujeres. O sea, nuestro grupo, la que ha organizado todo esto, que es Nora, todo este lío que me ha metido y que es un placer, excepto el calor que hace, pero él hizo el doctorado con nosotros y se ha dedicado a comunicación y es una mujer. Entonces, yo creo, ahora, aquí hay un debate, es lógico que esto ocurra así en la historia, porque fíjate, Luisa, en la historia, ¿no? La historia, si uno mira a los premios Nobel, el top, todavía esa generación no ha llegado al top. Si uno mira a los niveles más altos, por ejemplo, el premio Nobel, ¿cuántas mujeres han sido premio Nobel de física? ¿Sabes? 2. Madame Curie, 1/4, y María Meyer, 2. Cuando se reúne la aristocracia de la física en Solvay, el Congreso de Solvay, con la mecánica cuántica, solo una mujer, Madame Curie. El 3,27, porque lo calculé, de los asistentes, ¿no? Hoy prácticamente igual, los Nobel no llegan. Entonces, ¿pero cómo va a ser de otra forma? Fíjate, de las sociedades más prestigiosas de ciencias es la Royal Society, me parece que es fundada en 1612. La primera mujer, 1945, creo. Sociedad presidida por Newton, etc. La Academia Francesa de Ciencias, 1616. La primera mujer, 1979. Madame Curie, premio Nobel de Física y de Química en París. No fue aceptada en la Academia. Eso suelo hacer una broma yo con el euskera de Iparralde. Liberté, equalité, fraternité, oyetatik bat egia balite. Si fuesen de ellas una. Entonces, ¿cómo vamos a tener una sociedad? Ahora, ¿cuál es la solución? En la solución, yo creo que crear oportunidades en abundancia y crear oportunidades para que desarrolle su talento. Eso no es solución, la discriminación positiva. Ahí es peligroso. Yo creo que un poco sí, yo no soy contrario de esto, pero cuidado, porque una persona como las nuestras, que tienen tanto talento y han luchado tanto, no quieren que se les elija con ventaja por el género. Es decir, ¿hay que poner las hormonas por delante de las neuronas si llevásemos? No, pero lo que sí, hay que crear las condiciones para que todo tipo de hormonas desarrollen en su totalidad las neuronas. Y en eso hay que ser, entre el dogma y la aplicación, flexibles. O sea que yo, por práctica, también me inclino a un cierto grado de discriminación positiva. Sin decirlo, pero haciéndolo. A pesar de estar en un momento álgido de la ciencia, donde tenemos mayores conocimientos que en toda la historia del pasado, hay una corriente o una tendencia a desconfiar de los avances científicos y de la ciencia. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en el rechazo a las vacunaciones, por ejemplo, en rechazos a otros conocimientos científicos y muchas veces apoyado por accidentes como el de Fukushima o como cambios en por ejemplo, en la idea de que antes ciertas grasas eran buenas y ahora son malas.
¿Qué cree que va a ser la tendencia en el futuro? ¿Esto va a ir aumentando por parte de los que rechazan o están en contra de la ciencia o buscan excusas para no aceptarla? ¿O cree que va a ir a la par o la balanza se va más o menos a restablecer? Pues primero una broma. Primero una broma y luego este es un tema importantísimo porque aquí nos jugamos el futuro. Esto y esto es todos los temas que están saliendo. Da gusto venir. En realidad no hacía falta este diálogo. Nos podíamos haber reunido todos a tomar un café o a cenar y charlamos con los postres, ¿no? Pero o antes. Niels Bohr decía que nunca hay que hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro. ¿Por qué? Porque fíjese lo que decía Michelson a principios del siglo XX. Ya se conocen todas las leyes más importantes de la física. No se sabían las teorías ni la relatividad, ni la mecánica cuántica, etc. El presidente de IBM creo que hay mercado en el mundo para 5 computadores, creía, hace unos 30 años. El presidente digital no veo ninguna razón por la cual alguien pueda querer un ordenador en su casa. O el almirante Lehigh, un experto, le dijo a Truman, la bomba atómica nunca explotará. Se lo digo como experto en explosivos. Entonces, yo no puedo ver el futuro. Yo le daría no la vuelta, sino usaría su pregunta para decir que realmente vivimos en una sociedad que se sustenta en altísimo grado en la ciencia y la tecnología, que ha hecho nuestra vida más humana y que a la vez ha creado problemas graves también, porque ha puesto la práctica, la posibilidad de práctica autodestrucción del entorno. ¿Y cómo es posible este incremento de la irracionalidad? No lo sé. A mí me preocupa un poco. A mí la ciencia no puede contestar a todo, por supuesto que no, pero en lo que puede contestar no tiene sustitutos. Alguien que tenga un cáncer de mama y se le desvíe a la homeopatía en vez de la medicina tradicional, si es además de ninguna preocupación, yo lo considero casi hasta criminal. Además de es distinto. Pero la ciencia no puede contestar a todo, por supuesto que no. ¿Qué es lo que está pasando? Que a veces también se manipula la ciencia para objetivos políticos. Y te resulta que los republicanos ahora en los Estados Unidos, que están incrementando su desconfianza en la ciencia, acusan a Obama de usar temas que no tienen rigor científico en relación con el cambio climático para implementar sus políticas. Desconfianza. Obama contesta con lo mismo. Está pasando por todos los lados. Para mí es sorprendente este incremento de la irracionalidad. Puede tener que ver en parte también con una arrogancia, con esa arrogancia que decía Luisa, que provoca un rechazo. E insisto, con el hecho de que hoy el triunfo de la ciencia hace que se pueda abordar problemas que no tienen una respuesta científica con el mismo grado de exactitud y, por lo tanto, envalentone a los que prefieren otro tipo. Hay gente que prefiere la ciencia tiene valores. Un valor de la ciencia es el escepticismo. Hay otros grupos que prefieren infinita credulidad a cambio, yo qué sé, de infinita fidelidad o felicidad. A mí me sorprende esto y por eso es muy importante que los científicos sin arrogancia, con la humildad, porque hoy somos conscientes de la tremenda ignorancia que todos tenemos, expliquen lo que sabemos, por qué son las cosas como son, etc. Y son importantes, y es importante, como decía esta señora, que gente que no tiene formación científica entienda. Y hay tres aspectos que debemos intentar transmitir. Uno son los conceptos generales de la ciencia. No le vamos a explicar a nadie que la energía de la órbita del electrón puede ser modificada por en el hidrógeno por fluctuaciones del vacío que nunca sean observables, pero que sí es observable la energía en que lo cambia. Bueno, pero tenemos que explicarle qué es la estructura atómica. Feynman decía que si hubiese un cataclismo y hubiese que transmitir a las siguientes generaciones solo una idea, sería la hipótesis atómica, lo de Demócrito, pero actualizado, que todos estamos hechos de átomos, que los átomos si se les acerca se repelen y si se les aleja demasiado se atraen. Conceptos generales de la ciencia, virus antibióticos, qué es la teoría de la evolución, qué es esto del diseño inteligente, que realmente, aunque nos creamos la de Dios, vivimos en un pequeño planeta, como he dicho antes, en los arrabales de una galaxia, y aún así cientos de miles de millones de neuronas conectadas nos hacen ser conscientes de nuestra pequeña. El edificio conceptual de la ciencia, que es la obra cultural colectiva más importante de la humanidad. Eso hay que transmitir. En segundo lugar, hay que transmitir qué es
análisis científico, experimento y otra serie de conceptos. Yo eso lo he vivido, yo soy del pueblo más bonito del País Vasco, que es Isaba, en el Valle del Roncal, en Navarra. Y entonces ahí, en los inviernos fuertes que había antes, pues yo discutía con los, pues me acuerdo uno de los de Isaba, me pidió que le explicase el concepto de probabilidad. Y entonces le expliqué, mire usted, si tiene, o mira, si tienes una urna y tienes 99 bolas blancas y una negra, si metes la mano, lo más probable es que sea blanca. Respuesta, ¿y si tengo suerte? Eso es entender el método científico. Y la tercera cosa, primero, por lo tanto, conceptos generales de la ciencia, qué es científico y qué es no. Y lo tercero es las implicaciones sociales, políticas y económicas de la ciencia. Hoy un país que no esté en la frontera del conocimiento no será capaz ni siquiera de asimilar lo hecho por otros. Por lo tanto, tiene consecuencias. Y solo los países que estén en esta frontera, en la medida que puedan y al nivel de sus capacidades, serán protagonistas de su desarrollo. Entonces, esa racionalidad tenemos que defenderla. Y tenemos que defenderla también por respeto a la memoria de los que han luchado por la racionalidad. Y cuando explicamos mecánica, deberíamos pensar en Galileo, en prisión preventiva, cuidado casi ciego por su sobrina. O en Kepler, que muere como un perro, intentando encontrar financiación en las carreteras de su, o en los caminos de su país para explicar sus ideas. O en Giordano Bruno, y en todos los que han sufrido persecución por defender la racionalidad. Por la frase de Holton, no solo nos apoyamos en las espaldas anteriores, sino en el sufrimiento y en las tumbas de muchos. Hola, buenas. Aquí. No sé si me ve. Aquí, no, a su derecha, aquí al fondo. Aquí. Hola, buenas. Quería preguntarle cuáles son los límites de la ciencia y cómo se puede saber que en el futuro no dejarán de ser límites. Es nuevo. Yo desde luego creo que esto, lo que vamos a hacer una reunión en el DIPC para que vengan ustedes y nos den el seminario con estas preguntas y aprendan todos los nuestros. Yo creo que, tal como yo veo ahora, con mis conocimientos, hay dos tipos de límites en la ciencia. Unos son límites absolutos y otros son límites relativos. Los absolutos, frente a lo que parezca, son los menos importantes. Los relativos son, incluyen varios que luego explicaré, el más importante es el ético, que es dificilísimo. En los absolutos, yo citaría, por ejemplo, tres. La velocidad de la luz es grandísima, 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, pero finita. Por lo tanto, hay regiones que nos están privadas para la información. El hecho de que la velocidad de la luz sea finita. Pero este no es más importante. Hay dos límites que, tal como con la estructura actual, que ha sido probada por muchísimos y que difícilmente será completada, pero difícilmente probada por esa red de conexiones a la que me he referido antes, que afectan a nuestra capacidad de conocer y de medir y a nuestra capacidad lógica. Una es el principio de indeterminación de Heisenberg y la otra es el teorema de Gödel. El teorema de Gödel dice que en todo sistema lógico con una complejidad equivalente a la aritmética de los números naturales existen proposiciones indecidibles, cuya veracidad o falsedad no puede ser probada dentro de los límites de la propia teoría, entre ellos la propia consistencia del sistema. Por ejemplo, esto ya viene de los griegos. Cuando digo que miento, ¿miento o digo la verdad? Intente contestar a esto y traduzca a las matemáticas. Si digo que miento, ¿miento o digo la verdad? Son proposiciones indecidibles porque son autorreferenciales. El principio de indeterminación de Heisenberg es otra limitación a nuestra capacidad de conocer. Quiere decir que al observar algo, nosotros modificamos lo observado. O, en otras palabras, que no se puede conocer con total precisión la posición de un electrón y la velocidad de un electrón. Si yo sé dónde está un electrón con exactitud total, no sé nada sobre dónde va a ir, por tanto no sé dónde estará. Si sé con exactitud total a dónde va a ir, no sé dónde estaba, por lo tanto tampoco sé dónde estará. Eso es una... Por cierto, ya que estamos en familia, hay un chiste sobre esto que me contó un físico alemán. Cuando Heisenberg descubrió, esto se refiere a la posición y al momento. El momento y la posición no se pueden, cuando más momento, menos posición. Se refiere también al tiempo y la energía. Voy a hacer una broma. Cuando Heisenberg descubrió esto, tuvo problemas en sus relaciones
en sus relaciones. Porque cuando tenía tiempo no tenía energía, cuando tenía energía no tenía tiempo, cuando estaba en buena posición le faltaba el momento, cuando estaba en el momento... Bueno, eso es una broma, pero son límites absolutos. Límites relativos, y ahí viene lo que ha dicho, muy importante, lo que has, hay un punto que has dicho, todo es importante, pero un punto que es importante, estos límites cambian. Uno son los límites llevados, los relativos, es la falseabilidad de Popper, ¿no? Que a mí nunca me ha parecido una cosa muy seria. Dice que para que algo sea cierto, nunca puedes probar que algo es cierto, que algo es falso, sí, porque siempre puede haber una posibilidad de un nuevo experimento que no lo pruebe, pero claro, eso... Si uno ha saltado 20, si 20 han saltado del balcón del ayuntamiento hacia abajo, no vamos a esperar a que salten 20 millones para creernos, ¿no? Eso a mí no me parece. Lo otro es la complejidad. La complejidad en el análisis de los temas hace que algo pueda estar vedado a la ciencia. Se creía. Una de las cosas, pero esto has dicho muy bien, esto cambia. Por ejemplo, el genoma se creía en unos años que era un límite que nunca podría resolver la ciencia. Y luego hemos visto que era cuestión de dinero. 3.000 millones, no sé, 3.000 millones de dólares costó o cuánto, no sé, por ahí me parece. 3.000 pares de bases, 3.000 millones de dólares. Ahora se haría mucho más barato. O sea que son... Ahora, ¿eh? 1.000 euros. Ahora 1.000 euros, dice... O sea que cuando salgamos de la crisis podemos encontrar nuestros genomas. Pero hay algunos, por ejemplo, yo personalmente sí que pienso que un conocimiento detallado de la conciencia, de la consciencia, estará, no sé, pero siempre es un concepto no científico. No, desde luego yo no lo voy a ver y creo que ninguno de los jóvenes de aquí tampoco. El tercer punto es el tema ético, ese es un punto. ¿Debe haber límites éticos impuestos a la ciencia? ¿Y quién los pone? El problema, por ejemplo, de las armas biológicas. ¿Es lícito investigar en armas biológicas para matar? 17 países en el año 1990 declaraban estar investigando en armas biológicas. Siempre ha existido. Solón de Atenas envenenó con una planta el éboro, no sé cómo se llama, el agua de la ciudad de Kirak en 600 años antes de Cristo para cepillárselos. O los tártaros lanzaban con catapultas en el siglo XIV en la ciudad de Carra la gente con peste. O sea, guerra biológica ha habido siempre, pero ahora es distinto, porque te pueden infectar el propio código genético, etc. ¿Debe haber límites a esto? ¿Es un límite ético? Yo creo que sí, pero con mucho cuidado. Porque si no, llegan otros que quieren usar esto para poner un límite adecuado a sus convicciones ideológicas. Y eso no. Los límites sí, pero no con simplificaciones unidimensionales impuestas por la ideología. Y estos límites le corresponden a la sociedad. Uno de los ejemplos, que no es decisión solo de los políticos, de los científicos. Vaya lío. Sí. Sí, buenas tardes. Ha habido varias preguntas sobre ciencia y política y bueno, voy a hacer una más. Esta semana ha estado en Euskadi Ann Glover, que es la primera asesora científica del presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso. La primera persona que tiene un puesto en la Comisión Europea, con esas características, y a su vez era asesora científica de Alex Salmond, el primer ministro escocés. Y la pregunta es, bueno, ¿podemos permitirnos en este momento en Euskadi no tener un asesor científico al Lendakari? ¿Considerarías la vuelta al ruedo político con una propuesta de ese tipo? Pues yo creo que voy a contestar a esta pregunta y permitir una más, porque esto se está calentando. No, yo personalmente no. Yo ya he contestado, y no en broma, cuando me preguntaron que a la política no volvería. La política es una actividad muy noble, ¿eh? Y yo creo que es peligrosísimo no valorar a aquellos a los que encargamos articular la convivencia democrática. Y que de esto solo traeremos malas consecuencias. El hecho que haya algunos pocos políticos que hayan ensuciado el buen nombre de la política es malo. Y la política hay que reivindicarla, y los que yo conozco se dedican con integridad, con trabajo, etcétera. Dicho esto, a mí me pregunto, yo ya he puesto mi parte alícuota de servicio público y por las razones que he dicho antes y otras muchas, pero entre ellas pues, mis hijas tan pequeñas, el día pasado me decían
la conductora del autobús de la Ikastola, esa Josu Agura Itonari, dile adiós a abuelo. Por esas razones, yo contesté y me ratifico que no volvería a la política ni de Lendakari, ya no como asesor de Lendakari. Ahora, un asesor no le vendría mal. De todas formas, los gobiernos vascos han hecho bastante buena política científica, todos los gobiernos nacionalistas y también el gobierno socialista, incluida Isabel Celá, que en mi opinión, obviamente no le voy a votar, ya se sabe lo que pienso yo, pero es una gran consejera de Educación e Investigación. Una pregunta más, porque yo tengo que ir a Oviedo. Si hay una. Si no. ¿Pena? En el largo plazo, la racionalidad científica. En general, en las escuelas de Kansas, no sé, pero la ciencia no pertenece a un lugar concreto, nos pertenece a todos. Y a la larga, el experimento demostrará y saldrá la racionalidad científica, que es la evolución. Oiga, y gracias por su atención.